me win. They don't wanna see me push the button when I'm spinning. They don't wanna see me living. Why they so offended? I don't understand it. They don't wanna see me spinning. They don't wanna see me renting out the penthouse. Why they rather see me finish? ¿Qué tal, mi gente? Welcome to another episode of My World. If this is your first time on my channel, I would like to invite you to hit that subscribe button and turn on the notification bell to stay updated with all the latest of videos that I will be releasing. En este episodio vamos a estar hablando de Nicaragua y los 7 pueblos indígenas que tenemos en mi país. Para la gente que no sabe mucho de Nicaragua, quiero que sepan que Nicaragua es el país más grande de Centroamérica y queda al noreste de Honduras, al este del Caribe, al sur de Costa Rica, el sureste queda donde el Océano Pacífico, ¿verdad? Hay bastantes gentes que no saben esto, pero antes de que llegaran los conquistadores en el siglo XVI, Nicaragua ya estaba habitado por gentes indígenas. De tantas mezclas de tradiciones culturales que ha estado pasando en Nicaragua, se ha generado una diversidad en nuestro país. Entonces, estos son los 7 pueblos indígenas que tenemos en Nicaragua. El primero viene siendo los Charotega. Básicamente los Charotegas era una tribu de indios americanos más poderosos del noreste de Nicaragua. No solo eso, los Charotegas también eran agricultores de maíz y tenían sus propios mercados, ¿verdad? Pero aparte de eso, también tenían una estructura social semidemocrática en la que se elegían los jefes. Yo no sabía eso de los Charotegas y pues, si ustedes no sabían, están aprendiendo conmigo también. Vamos al siguiente. Vamos a hablar de los Cacaupera o Matagalpa. El nombre de Matagalpa significa cabeza principal o pueblo grande de las palabras del idioma indígena Matagalpa. Maica básicamente significa cabeza. Calpul, pueblo. Esto tal vez va a sonar loco, pero los españoles tardaron 300 años en conquistar a los Cacauperas o Matagalpas. E incluso en la independencia de Nicaragua, en 1821, había muchos Cacauperas libres en las montañas centrales de Nicaragua. ¡Wow! 300 años es mucho, mi gente. Y, you know, los españoles sí tuvieron que pelear para poder derrotar a este pueblo indígena. Pero vamos a continuar. El otro pueblo indígena que tenemos en Nicaragua es el Ciutaba o Ocancio. El pueblo de Ciutaba estaba prosperando hace mucho tiempo antes que llegara los españoles. Y estaba poblado de inmigrantes que hoy básicamente es California y México. En ese tiempo, los líderes comunitarios temían que los Ciutabas este perdieran su identidad distintiva a medida que estaba siendo absorbada lentamente con el resto de León, que es la segunda ciudad más grande de Nicaragua. ¿Ven esto, mi gente? Nadie nos enseña estas cosas en la escuela. Nos hablan de los conquistadores, pero no hablan de cómo nuestra gente estaba haciendo bien antes que llegaran estos conquistadores. Están contando su propio cuento, ¿verdad? Pero vamos a continuar. El otro pueblo indígena son los Nicarao o Nahual. Los Nicaraos o Nahual estaban emigrando desde México al sur de Nicaragua. Y pues la influencia sigue y se ve en nuestro país con nuestra manera de que hablamos nosotros los nicaragüenses. Y digo eso porque a menudo, ¿verdad?, usamos palabras o sílabas que se juntan en lo que parece ser una palabra larga. Y también le ponemos énfasis donde otros hispanoamericanos no lo harían. Si no sabían esto, también quiero que sepan que la palabra atol y chingaste originaron de los nicaraos. Ajá, ande chingando. Vamos a continuar. La otra tribu indígena que tenemos en Nicaragua son los misquitos. Los misquitos son los que estaban conquistando la parte del Caribe allí en Nicaragua, ¿verdad? Era el grupo más poderoso allí en Nicaragua. Tenían el rey Misquito ahí también. Y son una de las tribus más conocidas en Nicaragua. Y ellos se extienden desde Cabo Camarón, Río Grande, Matagalpa,
Nicaragua y a lo largo de la costa de los Mosquitias. Y créanlo o no, pero muchos de ellos son afroindígenas por la mezcla de los indígenas con los africanos, que básicamente encontraron refugio en la parte de la costa. Así es, mi gente, los misquitos, son bastantes de ellos que tenemos también ahí en Bluefields. Conozco a algunos que viven detrás de la casa de mi papá y pues yo no entiendo nada de misquito. Tampoco entiendo el idioma de las otras tribus antes mencionadas en este video. Pero continuemos. La otra tribu que tenemos en Nicaragua son los Mayagnas. Los Mayagnas viven en las costas orientales de Nicaragua y Honduras, una área comúnmente conocida como la Costa de los Mosquitos. Ellos, por ser grupos marginados a esta región, básicamente están atrapados en los avances de los mestizos en su tierra y sin propia representación en el liderazgo indígena. Wow, ¿ves cómo eso, mi gente? Like, hay bastantes de estos idiomas y también estos pueblos que están siendo extintos porque no se están hablando los idiomas hoy en día tampoco y no se están enseñando en los colegios. Si eso no pasa, básicamente en unos años que vienen, estas costumbres se van a ir muriendo. Y no, pero vamos a ver qué hace nuestro gobierno al respecto de esto. El último pueblo indígena de que voy a estar hablando son los Ramas. Los Ramas eran una pequeña tribu, pero no solo por ser pequeños significa que eran débiles, no. Eran poderosas y habitaban como unos 900 a 1000 y picos de ellos, ¿verdad? Ellos viven en la isla de Ramaki. Lo malo de esta tribu es que su idioma nativo se encuentra en extinción, ya que hay como 20 a 30 personas que lo hablan con fluidez en esta actualidad. Los Ramas básicamente viven de los cultivos y algunos de sus cultivos son banano y el cacao blanco, por lo que comercian con la mayor parte de los nicaragüenses. Pues mi gente, eso era todo. Ya les di un poquito de Nicaragua, les hablé un poquito de los 7 pueblos indígenas que tenemos, les conté un poquito de ellos. Yo no sabía la mayoría de estas cosas y espero que en el futuro que Nicaragua empiece a contar nuestra historia adecuadamente para que no se pierdan nuestras costumbres. Para los que no me están siguiendo en Instagram, por favor síganme en Instagram. También aquí les dejo abajo NicaFlow505. Pueden seguirme en Instagram y también en Facebook. Pueden venir a practicar su español conmigo cuando quieran. Y pues espero que les guste el video. No olviden de darle like, comment y compartan este video. Nos vemos, mi gente. Life too fly to be stressing. Throw trouble away and take your blessing. Every day is a new lesson. I'm not perfect, but I am progressing. Always shoot my shot, they step up, then I fade away. Music like the only high to get me through the day.